Trabajadores impagos de los medios incautados rechazan las declaraciones emitidas por el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien aseguró que pagarán las deudas cuando Correa devuelva la plata. Hoy pidió disculpas y aseguró que en los próximos 10 días se pondrán al día en el pago de los salarios. A los trabajadores de Gama TV. Llevamos 2 meses, 15 días sin sueldo. A quienes laboran en las 4 radios incautadas. Nos adeudan agosto, septiembre y 37 meses de mora patronal con el IES. A los ex colaboradores del canal liquidado Cablevisión. Entre 3 millones a 4 millones todavía tienen por desembolsar los señores de medios públicos. Las deudas que mantiene el Estado con los medios incautados no son nuevas. Varias han sido las veces en que representantes de diferentes entidades de gobierno han atendido los reclamos de los trabajadores, ofreciendo diferentes respuestas a la pregunta: ¿cuándo van a ponerse al día en el pago de salarios y aportaciones al seguro? La más reciente de ellas vino de boca del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien la noche de este lunes, al ser consultado por el tema, respondió: que Correa devuelva la plata y pagamos, en eso estamos. Las declaraciones del secretario de Comunicación generaron el rechazo de varios trabajadores. Quisiera que el señor Michelena viviera sin 3 meses de sueldo y que solo dependiera de su sueldo para ver cómo le va. El hambre, las necesidades no aguantan, no soportan procesos. Y mientras tanto, ¿cómo solventar ese tema? Porque hay empleados que no tienen ni siquiera para comer. Vamos a hacerle las preguntas a Correa. Señor Lenín Moreno, la gente que está a su alrededor, la gente que está trabajando con usted, lo está haciendo quedar mal, porque usted en cada imagen que da, en cada donde usted va, usted es humano, esta gente es inhumana. En horas de la tarde de este martes, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, se hizo presente en un plantón convocado por los trabajadores de Gama TV en Quito. Ahí pidió disculpas por sus declaraciones. Si los periodistas de las radios incautadas, de los canales de televisión, sintieron que no estaban siendo respaldados por el secretario de Comunicación y por el gobierno, les pido mil disculpas. Nosotros estaremos trabajando siempre, velar por ellos. Michelena anunció que se emitió una disposición al Ministerio de Finanzas para el desembolso de 6 millones de dólares, que servirán para ponerse al día en los salarios de los trabajadores de Gama TV, y otros 500 mil dólares para pagar los sueldos atrasados al personal de las radios incautadas. El señor ministro de Finanzas transferirá los 500 mil dólares. Gama Visión son los 6 millones de dólares que se deben transferir ya en el momento en que el ministro disponga de economía. Que las cifras en rojo en las finanzas de los medios incautados son responsabilidad del gobierno anterior, reiteró Michelena, y que por lo tanto se iniciará un proceso de repetición al expresidente Rafael Correa, al exsecretario Fernando Alvarado y a los exgerentes de la estación televisiva por la transmisión de 199 sabatinas que dice nunca fueron pagadas. Carlos Acoto, 24 horas.